El Kung Fu es más que un sistema de lucha. Es un sistema de pensamiento. Tienes que pensar más rápidamente que tu adversario, sea cual sea la forma que adopte. Porque algunos de ellos serán algo más que meros hombres. ¿Qué otra cosa podrían ser, sí? Todos tenemos demonios interiores que debemos combatir. Esos demonios son el miedo, el odio y la ira. Si no los vences, una vida de 100 años puede ser una tragedia, pero si los vences, una vida de un solo día puede ser un triunfo. Thank you.
¿Qué quieres? Quiero bailar con ella. Esta es mía, búscate otra. Esta es la única que me gusta. Se trata de una broma, ¿no? Estás bromeando. Escúchame, Saifón. En Hong Kong morirás. Lo presiento. Eres demasiado supersticioso, papá. Ahora ya eres casi un hombre. Tienes derecho a saberlo todo. Tuviste un hermano mayor. Murió en el parto. El demonio nos lo quitó. El primogénito varón es muy valioso. Así que cuando naciste tú, te puse Saifón, un nombre de mujer. Te ponía vestidos para que el demonio no supiera que yo tenía otro hijo. Te hice hablar en otro idioma, todo para engañarle. Pero ahora lo sabe. Y viene a por ti. Debes irte esta noche. ¿A dónde, papá? ¿A dónde puedo ir? Tengo
encantan las películas americanas. Te encantan los coches americanos. Irás a América. ¿América? Yo estaba de gira por América con la compañía de ópera de Cantón en 1940. En San Francisco representábamos la princesa ebria. El 27 de noviembre naciste tú. Aquella mañana te tuve a ti y tres críticas buenas. Yo estaba muy orgulloso y muy contento. Ven aquí, ven aquí. Este es tu certificado de nacimiento. Bruce Lee. Sonaba muy americano. Ya lo creo que sí. Tú naciste allí. Muestra esto al oficial de inmigración. Tiene que dejarte entrar. Se necesita dinero para ir a América. Es tuyo. Lo he ahorrado para ti, para un día como este. No sé qué decir. Dime que serás el mejor. Dime que armarás mucho ruido en América para que yo pueda oírlo desde aquí. Thank you.
y he cometido un error. Robert Jordan se dijo a sí mismo. Dije a los españoles que podríamos hacerlo mejor que ellos. Siéntate.
la paga de 2 semanas. Y 2 semanas más por cese. ¿Qué es eso? Un préstamo para lo que quieras. Bien, tienes mucho dinero, Lee. ¿Qué vas a hacer con él? Supongo que... Te diré que lo que debes hacer. Llévate a April de juerga. Cómprale ropa bonita. Registraos en un gran hotel. Haced mucho el amor. Pedid que os sirvan comida en la cama. Bebed champán y whisky. Entonces se esfumará todo el dinero. Y April se esfumará también como el dinero. Volverás a mí. Te volveré a colocar en la cocina. Lavarás platos para devolver el préstamo, pero ya no serás tan joven ni tan atractivo. Solo serás un friega platos. Esa es una elección. Hay otras. ¿Cómo cuáles? Dicen que estudiar cultiva a las personas. He oído decir eso. Personalmente, prefiero que te vayas con April. Siempre me vendrá bien un buen friega platos. ¿Ves el reloj? Son las 3. Vamos. ¿Dónde dice eso en el reglamento? Es equivocado de reglamento. Tienes que leer el que está en nuestro idioma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo ves? A eso me refería. No entendéis nuestro idioma. ¿Nosotros? Sí, los amarillos chinitos. ¿Matasteis a mi padre en Corea? ¿Crees que me gusta verte aquí? No me toques. ¿O qué? O yo también te tocaré. Vamos, tócame, chinito. Vamos, tócame, chinito. Vamos, deja ya de mirarme y tócame, chinito. Vamos, hombre. Le has asustado. Es un chinito. ¿Habéis visto cómo se hace? Muy bien. En persona sí se trata. ¿Tienes o qué? He de acabar mi entrenamiento. Y voy a acabar contigo. De acuerdo, chinito. Vamos allá. Ken, Andy, salí del tatami. Voy a matar a este tipo. Vamos, dale, dale una buena lección. Espera. ¿Qué es esto? ¿Quieres matarme con tu olor a pies? Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Espela. Espela. ¿Qué es esto? ¿Una pelea o un striptease? Vamos. Vamos. ¿Preparado? Sí, bien. ¡Adversario fantasma! Chinito, saltar muy alto, ¿eh? Dale su merecido, Joe. Arriba, arriba. ¡Voy a matarte, cabrón! No soy un cabrón, soy Bruce Lee. Siento lo de tu padre. Fueron los coreanos. Yo soy americano. Le has dado su merecido, Henderson. Sí, ya lo creo. Has acabado con él. Sí. Tranquilo. Venimos en son de paz. Yo soy Benny Sales y este está Doberton.
Solo queríamos preguntarte algo. ¿Eso de jiu-jitsu, puedes enseñarlo? ¿Puede hacerlo cualquiera? Ya te lo dije, son cosas secretas de chinos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Habéis visto cómo fluye? Sed como el agua. El agua es el elemento más blando del mundo, pero cabe en cualquier contenedor. Parece débil, pero puede dañar a una roca. Sed como la naturaleza del agua. Ya basta por hoy. ¡El viernes combate! Sí, ¿eh? Sí, bien, de acuerdo. Hola, chicos. Hola. Hola, hola, linda. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Esta clase es solo para chicos? Parece que solo enseñas a chicos. Enseño a quien desee aprender. Los chicos suelen interesarse más por la lucha. Pues he salido con algunos de esos animales. He tenido que luchar mucho. No, en serio. Me gustaría tomar clases. ¿Qué te parece el viernes? A las 3. Es una cita. No, es un compromiso. Hay una diferencia. Hasta la vista, bros. Adiós, chicos. Adiós. La emoción puede ser vuestro enemigo. Si cedéis a la emoción, podéis perderos. Uníos en pensamiento y sentimiento a la emoción, porque el cuerpo siempre sigue a la mente. No se trata de vencer. Se trata de conseguir la perfección. Entonces, ¿por qué llevan los cinturones de colores? Los cinturones solo sirven para sujetar los pantalones. Hagamos un poco de combate, ¿de acuerdo? Linda. Linda y... Linda y yo, supongo. Ven, Linda. A por ahí, Linda. Vamos, recuerda tus referencias. ¿De acuerdo? Estás atenta. Lo he visto venir. ¡Sí, sí, sí, Linda! Ahí lo tienes. No es la estatura o la fuerza lo que importa. Es el foco. Todos tenéis un chi, la energía interior. Enfocadla y nada podrá contra vuestra voluntad. Como acabáis de ver. Buscad vuestras referencias y poneos en posición. Está bien. Me gusta mucho esta posición. Entonces di que sí a una cita. ¿Con todos? No, solo tú y yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué yo? Porque ya he caído a tus pies. El primer ministro Nikita Khrushchev ha hecho hoy su primera visita al muro de Berlín. Rodeado de su séquito de oficiales soviéticos, estudió la estructura que ahora ha creado... ¡Adiós, mamá! ¡Me voy a jugar a los bolos! ¡No estoy sorda! Lo siento. ¿A dónde dices que vas? A jugar a los bolos. Que te diviertes. De acuerdo. No llegues muy tarde. No. ¿A los bolos? Por favor, Linda. ¿No se te podría ocurrir algo mejor que los bolos? No seas pesada, Sherry. Necesitaba la bolsa. Cuidado con la tapicería. Es el coche de mi padre. De acuerdo. Tú vigila la carretera. No puedo creerlo. ¿Crees que le gustará el azul? ¿No está demasiado arrugado? Todo esto por un tipo chino. Parece mentira que vayas a salir con un chino. Te diré algo. Si le conocieras, lo entenderías. No creo que pudiera besar a alguien que no fuera blanco. Sencillamente no creo que pudiera hacerlo. Intentaré vivir con ese pensamiento, te lo aseguro. ¿Le besarías? ¿Besarle? Por lo menos. ¿Dejarías que metiera la lengua en tu boca? ¿Un tipo chino? ¿Quién sabe? Tal vez más. No, Linda, eres tan vulgar. Finge ser un atleta, pero... pero eres una pin... Oh, gracias por tus consejos, querida. Tal vez quieran esperar en la...
llamarla. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. ¿Licenciatura en filosofía? ¿Y qué se puede hacer con una licenciatura en filosofía? Tener pensamientos profundos sobre el hecho de estar parado. No, en serio. Eres un gran profesor. ¿Has pensado alguna vez en dar clases de kung fu? ¿Qué crees que estoy haciendo? No, me refería a dedicarte de pleno a ello. Al estilo americano. Convertirlo en un negocio. Una cadena. Como McDonald's. Me gusta enseñar, pero... Oh, claro. Es divertido tirar chicas desvalidas al suelo. En serio, me gusta ver cómo cambian las personas. No puedes cambiar a las personas con los puños. Lo he descubierto. Cuando ven algo extraño, algo que no entienden, sienten miedo. Si les enseñas la belleza de ese misterio, ya no sienten miedo porque se ha convertido en parte de ellos. A veces los misterios pueden resultar muy hermosos. Disculpa. Llevo aquí media hora y otras personas pasan por delante de nosotros. No exagere, apenas han pasado 20 minutos. Tráigame la cuenta, por favor. Estaba pensando... ¿Qué estabas pensando? Estaba pensando que me gustaría llevarte a otro lugar. A un lugar decente. Gracias. Cuando llegué aquí, sabía que esta era una tierra de ideas. Las ideas hacen grande a este país. Aquí un hombre puede llegar a ser lo que quiera. Si tiras una piedra a un estanque, se forman ondas. Y las ondas se extienden por todo el estanque. Ven aquí.
déjame caer. Ya he empezado. Teoría sobre la síntesis de Hegel, por Bruce Lee. Tengo que irme. Le dije a mamá que le ayudaría a preparar la cena. Tu madre creerá que ya eres una jugadora profesional de bolos. Voy a decírselo. ¿Cuándo? Cuando esté preparada. ¿Te avergüenzas de mí? ¿Te avergüenzas de querer casarte con un chino? No, no me avergüenzo. De mí. ¿Le has hablado a tu padre de mí? ¿Le has hablado de tu pequeña chica Weilo? Sí. ¿Y qué ha dicho? No importa lo que haya dicho. Importa que se lo haya dicho. Está bien.
Pero no lo entenderá, Bruce. ¿Azúcar, señor Lin? Sí, gracias. ¿Leche? No. ¿Cuántas cucharaditas? Solo una. ¿Tú también quieres un café? No, gracias. Gracias. ¿Una galleta? No. ¿Estás embarazada? No. Está bien. Está bien. Miremoslo desde todos los ángulos. ¿De qué vais a vivir? Abriré una escuela en Oakland. Puede que otra en Palo Alto. Pronto será una cadena como McDonald's. No quisiera ser un aguafiestas, señor Lee, pero el mundo necesita hamburguesas, no necesita judo. Kung fu. Lo que sea. Cada vez hay más gente que estudia esa materia. Así me pagué la universidad. De acuerdo. Le concedo eso. Centrémonos en el verdadero problema. Los niños. Después de todo, el matrimonio es para tener hijos. Queremos tener hijos. Algún día. Oh. ¿Pero qué serán? No serán blancos y no serán orientales. Serán una especie de cruz y no serán aceptados por ninguno de los dos lados. Serán americanos. Linda es americana y yo también. Usted es ciudadano americano, pero no es un americano. Será mejor que se ponga un esparadrapo sobre ese corte, señor Lee. ¡Bruce! ¡Bruce! Me he dirigido a él como a un caballero. Mi porcelana de China. ¡Mamá! Puedes conseguir a alguien mejor. Créeme, dentro de un mes le habrás olvidado. ¿Quieres tener bebés amarillos? ¿Te los imaginas? ¿Bebés amarillos? Sí, quiero. Oh, Linda, escúchame. Eso solo puede hacerte daño, Linda, escúchame. No puedo permitirlo, lo siento, pero no puedo. No depende de ti. Linda. Mamá, no depende de ti. Cariño, por favor. Linda. Linda, detente, espera. Linda, no. Escúchame. Adiós, escúchame. No, no. No. Bendiciendo el local. Pues no necesitamos bendiciones porque ya tenemos publicidad. ¿Está abierto? Adelante, adelante. He visto el folleto. Quería averiguar un poco más. He visto algunas de esas películas de Chuck Fry. Las encuentro geniales. Mi nombre es Jerome. Jerome Sprout. Bruce Lee. Mi esposa Linda. Ana. Hola, Jerome. Me gustaría tomar algunas clases. Me gustaría dártelas. Estupendo. Pero, ¿sabes que no soy chino? Ya me he dado cuenta. Algunos de esos profesores chinos, amigo, me dijeron directamente que no. Ni siquiera me dejaron cruzar la puerta. Pues ya tienes profesor. Me gusta, amigo. Pues ya tienes estudiante.
Sigue repitiendo. Con ritmo. Poco a poco. Poco a poco. Y ahora acá. ¿Es así? De acuerdo. Ahora vamos a acelerar un poco. ¿Tienes hambre? No. ¿Has suspendido todas tus clases de hoy? Tenía que ocuparme de un asunto. ¿Qué asunto? Nada importante. Cosas de impuestos. Será mejor que me vaya. Hay algo que no me estás contando. Debemos mucho dinero. Te lo debo todo. A ti. Hasta luego. ¿Qué has descubierto? ¿Con quién voy a luchar? Las apuestas están 20 a 1 contra ti. ¿Quién es ese tipo? Se llama Johnny Sand. Tiene una escuela en la calle Thompson. Los corredores no son estúpidos. Ese tipo mata, amigo. ¿Eres su agente de prensa? No, es un auténtico asesino. Dos pandilleros intentaron atracarle el año pasado. Uno de ellos acabó en el hospital y el que llevaba la pistola acabó en la funeraria. Me estás dando muchos ánimos, Jerome. Thank you.
olvídate de nosotros, los Weilo, y larguémonos ahora mismo de aquí, por favor. Enseño a quien yo quiero. La decisión es mía. Señora Lee, soy el doctor Arlo. ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? No hablemos aquí. Pero está bien. Tiene que firmar algunos papeles, señora Lee. Señora Lee. Tiene... que firmar algunos papeles.
Esta cama es muy sexy. Podríamos guardarla para cuando estés mejor. Lo siento. Es una broma de mal gusto. Sé que estás furioso. No estés furioso, empeorará las cosas. ¿Empeorar? Haría falta mucho para empeorar las cosas. Deberías haberme dicho a dónde ibas. ¿Por qué? Porque soy tu mujer, por eso tenía derecho a saberlo. Tal vez quieras volver a pensártelo. Lo de ser mi mujer. ¿Qué estás diciendo? Mírame bien, Linda. Solo tenemos un pequeño problema. ¡Esto no es un pequeño problema! ¡Está bien, tenemos un gran problema! Siempre me estás hablando de las bellezas de tu cultura, China. Ahora déjame hablarte de las bellezas de mi cultura. ¡Nos encantan los grandes problemas! ¡Eso es lo que dices ahora! ¡Dentro de 6 meses me abandonarás! ¡Oh, no! Nunca se acabará lo que hay entre tú y yo, ¿lo entiendes? ¡Vuelve con tu madre, Linda! ¡Estoy acabado! ¡Dile que cometiste un error, vamos! ¡No me toques! ¡Vete! ¡Dile que cometiste un error! ¿Qué estás diciendo? ¡No te quiero aquí! ¡No te quiero aquí! ¡Vete! ¡Déjame solo! ¡No me mires así! En anticiparse al resultado de la pelea. No debes pensar en si acabará en victoria o derrota. Que la naturaleza siga su curso. Y tus instrumentos golpearán en el momento oportuno. La consciencia de uno mismo es el mayor obstáculo para la ejecución correcta. El conocimiento y la habilidad que has adquirido deben ser olvidados.
te parece? Tú eres preciosa. ¿Ross? ¿Sí? Ha llegado, mira. Está aquí, está aquí. Ábrelo, ábrelo, deprisa. El Tao de Jeet Kune Do, por Bruce Lee. ¿No es maravilloso? Espera, voy a abrir. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? ¿Por qué? Me gusta tu pelo. Vamos, mamá, no quiero hablar de chismes contigo. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido para verte. ¿Has venido a verme a mí? ¿O has venido a ver al bebé amarillo? Creo que he cometido un error. ¡Brandon! ¡Es la abuela! ¡La abuela ha venido a verte! ¡Adelante, abuela! ¿Ha de conocer a alguien? Pase. ¿Cómo se encuentra, señor Lee? Oh, me siento medio hombre, medio coche. Me alegro. Tu madre tiene unas piernas preciosas, preciosas. El kung fu, el karate, el taekwondo. Todos los estilos clásicos son intentos de detener el flujo del conflicto. Pero cuando se está en combate, el adversario no espera las formalidades. No es un robot, sino un ser humano unido y vivo. Por ejemplo, como el escultor que no sigue añadiendo barro a una estatua, sino que va despojándola poco a poco hasta que se revela la verdad. He desarrollado una forma de lucha sin posturas fijas, sin movimientos fijos. Marciales. Solidifica lo que antes era fluido. No es más que una devoción ciega a la inutilidad sistemática de rutinas que no conducen a ninguna parte. Thank you.
lento, ha tardado demasiado. Pues a mí me pareció muy rápido. ¿Podría hacer esas cosas delante de una cámara? Verá, soy productor de televisión y... Ya, y yo soy Martin Kane. Estoy haciendo el reparto de mi nueva serie, El Abispón Verde, y usted podría servir. Thank you.
venir. Pasad, enseguida bajamos. Sé que es un jarro de agua fría, pero bueno, terminaremos los últimos episodios y se acabó. Lo siento. Que disfrutéis de la fiesta. Bill y yo empezaremos a rodar. Aún no han tomado ninguna decisión sobre la serie. La haré yo. Claro. No te preocupes. ¿A quién van a contratar? ¿A Mickey Rooney? No estoy preocupada. No estoy preocupada. ¿Qué ocurre, cariño? Mi padre ha muerto. Sueños. No, no, no es un sueño, Sifu.
Cuando tu padre te trajo aquí por primera vez, me lo contó todo. Quería que aprendieras Kung Fu para protegerte de ti mismo, de los hombres y de otras fuerzas. Creí que eran supersticiones. La superstición es el nombre que dan los ignorantes a su propia ignorancia. Eras especial entonces y eres especial ahora. Por eso te quieren los demonios. Hemos pasado mucho tiempo juntos preparándote para esto. Bien, bien, muy bien. ¿Y si no quiero luchar contra él? No tienes alternativa. Luchas por algo más que por ti mismo. ¿Qué estás diciendo, Sifu? Como ya te he dicho, ese demonio es tu miedo interior. No importa cuántos hombres derrotes en tu vida, si no vences tus propios temores, pasarás tus demonios a tus hijos de la misma forma que tu padre te los pasó a ti. No. Tienes que luchar con él. Cuando estés en tu mejor momento, vendrá a ti. Cuando soplen los monzones, estate preparado. Mi hermano no puede hablar. No puede andar. Has deshonrado a mi familia. He jurado matarte. Jurar es fácil. He leído tu libro. Conozco todos los trucos. A ver si has aprendido la lección. Thank you.
Thank you.
3 minutos. Equivale a hacer 200 flexiones. ¿Quieres probarlo? No, gracias. Eres capaz de subir la corriente e intentar electrocutarme. Justo lo que había pensado. Homicidio justificado, dirían algunos. ¿Qué quieres, Bill? No has venido aquí para hablar de los viejos tiempos. No, he venido para hablar de los nuevos tiempos. Hay alguien a quien me gustaría presentarte. Su nombre es Freddy Weintraub. Tenemos un buen proyecto para ti. ¿Qué ha pasado? ¿Lo ha rechazado David Carradine? No, Fred tiene un guión. Se llama Operación Dragón. Vamos a rodarla aquí, pero es tu billete de vuelta a América. No es televisión. Es una película de Hollywood. Con un gran presupuesto. Nunca de hacer esa pregunta, Bruce. Ya hemos discutido esto otras veces. No tengo elección. Quizá tú no. Pero yo sí. Me llevo a los niños y vuelvo a casa. ¿Tu casa está aquí ahora? No. Aquí es donde miro cómo tú trabajas. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vengas con nosotros. Olvídalo. Trabajé durante 10 años en América. ¿Y qué conseguí? No conseguí nada. Me conseguiste a mí. Oh, Dios mío. Tienen su mentira muy bien montada. Venid a buscarlo a América, la montaña de oro. Es para todos y para todo el que sea blanco. Pero eso no te lo dicen. Tienes que leer la letra pequeña. Si sabes leer. Yo no soy América. Tus hijos no son América, no nos rechaces, por favor. Nos vamos. Quiero que vengas con nosotros. Me gustaría que los niños volvieran a tener un padre. No intentes hacer que me sienta culpable. No pienso sentirme culpable. Este lugar nos está destrozando, ¿no te das cuenta, Bruce? Este lugar nos ha dado una vida. Aquí soy alguien, soy una estrella. Allí solo soy un chinito más. Un asqueroso emigrante friega platos amarillo ilegal en un repugnante restaurante chino. Y el bidón de la camisa, señor hombre blanco. Por favor, si no tiene el ticket, no hay camisa. Pido un plato columna A y un plato columna B. Me gusta construir pelocadiles, me gusta excavar minas para usted, señor hombre blanco. ¡Ah! ¿Eso es lo que soy? ¡Dímelo! ¡Dime que soy eso! Yo ya no sé quién diablos eres. ¿Lo sabes tú? Operación Dragón. Lo he leído. Es realmente bueno. Creía que éramos socios. Te convertí en mi socio. Y somos socios. Les dije que sin ti no había trato. Una coproducción asociada con Philip Tang. Ni hablar. Eso es un insulto. Podrías conseguir un trato mejor. No se trata de eso. Sencillamente no les necesitamos. Sí que les necesitamos. Es la Warner Brothers. Tiene un presupuesto alto con distribución internacional. No intentes vender algo a un vendedor, Bruce. ¿Tienes una aspirina? ¿Qué?
sé cuánto tiempo podré seguir aguantando este ritmo. Lo quieres desesperadamente, ¿verdad? Quieres su amor desesperadamente. El nuestro no es suficiente para ti. Cuando era joven tenía unas ideas descabelladas. Quería mostrar al mundo la belleza de nuestra cultura. Quería darles un héroe. Pero un héroe chino. Y lo has hecho. ¿No te das cuenta, Bruce? Ahora quiero otra cosa. Dejar de partirle el corazón a mi mujer. Quiero poder jugar con mis hijos sin mirar el reloj. Son americanos. He de volver a América o les perderé para siempre. Si les pierdo, nada tendrá sentido.
momento te hemos perdido, amigo. ¿Estás bien? Bruce, ¿estás bien? ¿Estás bien? He olvidado algo. ¿Qué? He olvidado decirte que te quiero. Creo que nunca me habías dicho eso antes. Sí, pero lo sentía cada día. Gastando el dinero, yo lo exploto porque lo joseo. En mi ganga cero divareo. Las mujeres frenan porque saben el sonido que tenemos. Y no andamos montando veneno. Bendiciones para los gantes, el que viven joseando. Que Dios bendiga a todos los que se están buscando. Yo no me lleno si te veo progresando. En esa diligencia que yo ando. Mega Mew. Gastando el dinero, yo lo exploto porque lo joseo. En mi ganga cero divareo. Las mujeres frenan porque saben el sonido que tenemos. Y no andamos montando veneno. Gastando el dinero, yo lo exploto porque lo joseo. En mi ganga cero divareo. Las mujeres frenan porque saben el sonido que tenemos. Y no andamos montando veneno. Siempre con lo mío, no cuento con lo ajeno. No esperes que te traiga si en el fondo no te llevo. Par de panas que tenía se volvieron traicioneros. A la hora de la verdad se venden con como los cueros. Por eso que al lado mío no quiero verlo. Ruede pa' allá, con su falacia no le creo. No ando en gente, yo ando en mi dinero. Puro con lo mío que empezamos desde cero. Gastando el dinero, yo lo exploto porque lo joseo. En mi ganga cero divareo. Las mujeres frenan porque saben el sonido que tenemos. Y no andamos montando veneno. Gastando el dinero, yo lo exploto porque lo joseo. En mi ganga cero divareo. Las mujeres frenan porque saben el sonido que tenemos. Y no andamos montando veneno. Bendiciones para los gantes, el que viven joseando. Que Dios bendiga a todos los que se están buscando. Yo no me lleno si te veo progresando. En esa diligencia que yo ando. Bendiciones para los gantes, el que viven joseando. Que Dios bendiga a todos los que se están buscando. Yo no me lleno si te veo progresando. En esa diligencia que yo ando. On that shit. Yo. Gastando ya tú dinero, sabes la que hay. Este es mi la que algo la. The Musical Letter. Neno 357. No produciendo. Dímelo, Nicky Bly. Manolo, a.k.a. John Quero. Desde Calcolandia. Y no andamos montando veneno.
siempre en mi mesita. Yo soy el hombre que tú siempre necesitas. El que siempre a ti te debilita. Vamos a darle y no lo dejes pa' ahorita. Tú eres la que siempre en mi mesita. Yo soy el hombre que tú siempre necesitas. El que siempre a ti te debilita. Vamos a darle y no lo dejes pa' ahorita. Ponte bien bonita, baby, que vamos a pasar la heavy. Nos fuimos de paseo, dale, dale, ponte ready. Yo soy la Gárgola, a mí me llaman Emmy. Y como el heavyweight, quiero que bajemos heavy. Échense pa' allá, que yo siempre ando con mi shorty. Nosotros controlamos, aunque se tire la poli. Tú estás bien bellaca, you really got me horny. Got a big booty, come and put it on me. You really, really want me, come and put it on me. So hot, so tight, come and put it on me. All day, all night, come and put it on me. You know that's right, come and put it on me. Tu cuerpo le exige, yo quiero que te motive. Como panty media, yo quiero que te me vire. Porque en este fucking dance, mami, tú eres la killer. La que siempre se ubica pa' que siempre yo la pille. Tú estás buena de verdad, eso no lo voy a negar. Tal vez no seas handyman y te gusta que te martille. Tú llamas la atención, me causa tentación. Tú estás rica, completa, me gusta la sensación. Bebiendo alcohol, pasándola cabrón. Cuando tú estás conmigo, tú siempre te pones on. Bien chulo ese mahón, tiene tremendo cuerpo. Como Switch y bombilla, tú siempre te pones on. Tú eres la que siempre en mi mesita. Yo soy el hombre que tú siempre necesitas. El que siempre a ti te debilita. Vamos a darle y no lo dejes pa' ahorita. Tú eres la que siempre en mi mesita. Yo soy el hombre que tú siempre necesitas. El que siempre a ti te debilita. Vamos a darle y no lo dejes pa' ahorita. Yo, este es Mila Gárgola, The Musical Letter. Neno 357 produciendo. Dímelo, Nicky Bly, Manolo aka John Quero, Double Brain Studio, Alex Star en la mezcla. Y más nada tengo que decir.